Esto es infernal, ¿eh? Está empapado todo. ¿Qué es esto, tío? Bienvenidos a este segundo episodio de esta serie cruzando desde Madrid a la otra punta completamente opuesta de la Tierra. Y sabéis que la principal condición es intentar pasar por la mayor cantidad de países posibles. Es por ello que la primera parada no podía ser otra que París, donde por primera vez me proponía a hacer algo legal, que era visitar la parte abierta de las catacumbas. Mi sorpresa fue llegar a esta ciudad y descubrir que estaban vendidas todas las entradas durante el próximo mes, por lo que la única alternativa que tenía era volver a meterme en la parte ilegal, que sabéis que es más del 95% de los túneles que hay. Eso sí. ¿Cómo empieza? O sea, es tremendo. Vale. ¿Cómo cambia de tal? Vale, empieza diciendo: la primera vez que me dirijo a Francia y voy a hacer algo legal. Eso sí, no hay entradas, así que lo tuve que hacer ilegal. Legal, que era visitar la parte abierta de las catacumbas. Sí, mi sorpresa fue llegar a esta ciudad y descubrir que estaban vendidas todas las entradas durante el próximo mes, por lo que la única alternativa que tenía era volver a meterme en la parte ilegal. Que sabéis que es más del 95% de los túneles que hay. No podía hacerlo solo, ya que no me gustaría nada morir bajo tierra, por lo que se me ocurrió llamar a la única persona que sé que sería capaz de venir en menos de 24 horas para cumplir esta misión. Portillo. ¡Ocos! Dime. ¿Te apetece volver a las catacumbas de París? Sí, ¿cuándo tienes en mente? Mañana. La madre que te parió. París. Y fue, huele sus huevos, la verdad. Santo, me he dormido una mierda. ¡Nice, Ocos! Portillo. Y ya estamos delante del acceso, del lugar por el cual vamos a entrar a las catacumbas. Y es el mismo sitio por el que entramos la última ocasión. Uno de los accesos quizás sí, más sencillos, vimos, ya que está en una zona bastante aislada donde es poco probable que nos vean, pero que más recorrido nos obliga a hacer. Y es que está muy alejado de la zona que realmente queremos conocer, en la cual pudimos estar la última vez, pero que no pudimos explorar al 100%. Ya sabéis que las catacumbas son muy, pero que muy extensas. Son cientos de kilómetros de túneles. Realmente un laberinto repleto de recovecos que vamos a intentar conocer el día de hoy. En la última ocasión intenté resumir lo máximo posible en un vídeo de unos 15 o 20 minutos, pero muchos quisisteis más, queríais ver más en detalle por lo que es lo que voy a intentar en esta ocasión, intentar que viváis con nosotros de la forma más cercana posible y con todas mis capacidades, la aventura como si vosotros también estuvieseis aquí, acompañándonos en esta misión que estoy seguro que va a ser memorable y sin más tiempo que perder, vamos directamente para adentro. ¿Preparados? ¡Listo! Sí, me gusta. Tengo muchas ganas de volver a entrar, ¿eh? Es un sitio bastante lindo. Me gusta. Hay varias cosas muy, pero que muy guays, que no pudimos ver en la última ocasión y que esta vez, aunque estemos dentro 20 o 30 horas, vamos a conocer. Estoy francamente emocionado. Vamos para adentro. No sean antes coger mi mochila. Importante. Y lo peor es que el acceso ya veréis que es acojonante. O sea, es un agujero para ratas por el cual hay que introducirse. Esperemos que no haya habido ningún derrumbamiento y que el acceso siga accesible. Y si no, pues nos tocará buscar un plan B. Y es que este viaje por el mundo, esta odisea, no podía empezar con una misión más emocionante. Vamos allá. Adelante. Vámonos. El portillo. Colega siempre con, o sea, le llamas y al día siguiente está para allá, ¿vale? Un buen sitio también para venir a pescar con el superimán. Pobre bici de Lime, ha tenido un trágico final. Descansa en paz, pequeña. Venga, vamos para adentro. El túnel de la penumbra. Hay que ir atentos al lateral del túnel, ya que el acceso está escondido en esta zanja. Y es tan pequeño que es muy fácil perdérselo y pasar de largo. Y es que este es un lugar por el que pasan decenas, si no cientos de personas cada día. Y estoy seguro que la mayoría, por no decir prácticamente todos, desconocen que aquí hay un acceso a las catacumbas. Está de más decir que si venís a Francia, os lo penséis dos veces antes de intentar entrar aquí. Nosotros llevamos muchos años haciendo exploración urbana, conocemos y nos sabemos muy bien en sitios como este. Además de que llevamos todo el equipo necesario para poderlo hacer de la forma más segura posible. Obviamente estaremos bajo tierra, no hay cobertura. Es una actividad que conlleva sus riesgos y que por lo tanto cualquier persona que se mete dentro tiene que atenerse a las posibles consecuencias de no encontrar la salida. Parece que justo viene una de esas personas o Jack el Extripador, una de dos. Esperemos que sea un fotógrafo y no un asesino serial. Ocos, rápido, hay que disimular. Rápido, disimula, Ocos. Voy. Tenemos una sesión de running por los túneles. De todos los lugares del túnel donde nos podíamos parar, nos hemos parado exactamente en la entrada. Hello. We're going in the catacombs. Yeah, we want to take some pictures. What are you doing? Photos there. Are you still? Parece que el compañero necesita ayuda para levantar una especie de placa de un túnel al cual se quiere meter y es muy pesada para levantarla solo. Así que afortunadamente no es un asesino serial, sino es otro compañero explorador al que vamos a echarle un cable. A ver si entre los tres la podemos levantar. Por ahora nos despedimos de este lugar. No tardaremos demasiado en venir. Veamos a ver qué nos quiere mostrar este chico.
Vamos a intentar ver qué hay ahí. Veamos a ver qué nos depara. Una pequeña aventura, quizás. Se encuentra un jambo, que es un chavalín como ellos, que está pa' y pa' entrar. Y estoy flipando, hermano. Hallazgo. Nos fiaremos de este señor con una mochila de puma. Sí, se levanta. Yo lo veo, ¿eh? Vale, estáis viendo eso de ahí, ¿no? Ese hierrito nos va a venir de maravilla. No tiene muy buena pinta, pero la función la va a cumplir. And now, be careful. Okay, now Hemos conseguido abrir la alcantarilla, pero vemos que el acceso está completamente tapiado. Vale, la hora divertida es la hora de cerrarlo. Vamos a soltarla. Uy, casi. Oh, nice. Muy clean, la verdad. High five. ¡Pam! Nice. Hay gente muy loca aquí en París. Nos comenta el chico que ha venido porque vio un vídeo de hace 6 años atrás donde un grupo de personas consigue abrir esa trampilla y se mete dentro y está conectado con el metro. Lo que pasa es que probablemente ese vídeo se haya hecho algo viral, las autoridades lo hayan visto y han dicho Nanay del Paraguay, porque la gente se mete a pintar un poco o a explorar como nosotros, y por lo tanto lo que hicieron fue tirar un montón de basura y de porquería dentro para que ya no sea posible acceder. Pero curioso, la verdad, encontrar otro compañero, otro compadre explorador, y ahora sin más tiempo que perder. Sí que sí, vamos a adentrarnos a las catacumbas. Le hemos preguntado si había estado alguna vez en las catacumbas y nos ha dicho que no, que realmente es poca la gente que se atreve a meterse, ya que es un lugar por el cual hay muchísimas leyendas urbanas de personas que se han perdido y han muerto. Algunas de ellas son reales, otras tantas no lo son, y hay muchísimas creencias un poco perturbadoras con respecto a este sitio. Esperemos que en esta ocasión no ocurra nada raro, o sí, quedaría un vídeo. Imagínate que entras ahora y te encuentras a alguien que se ha perdido ahí. Bastante interesante. Lleva pila de tiempo ahí perdido, hermano, lo quiso. Interesante, pero sin más tiempo que perder, ahora que ya estamos dentro, vamos a ir a sus profundidades. Y ya estamos de vuelta en el agujero, que es este pequeño agujero que tenemos por aquí. Vamos para adentro. ¡Mango loco! Ahí vamos. Muy estrecho. Sigue intacto, como el primer día. Perfecto. Me pasas la camarita, me pondría muy contento. Gracias, Ocos. Una persona muy amable. Realmente es un hoyo muy, muy estrecho. Es que encima aquí tienes que entrar sin tener, teniendo cero claustrofobia, porque si no, complicado. Yo no tengo claustrofobia, no considero que tenga claustrofobia, y aún así creo que, o sea, me agobiaría en un sitio como este. Vale. O sea, 100% además. Como si no fuera suficientemente difícil pasar, hay que pasar grabando. Está un poco mojado, ¿eh? La zona. Parece más mojado que la última vez, tío. Quizás haya llovido recientemente. Está muy húmedo, se nota el ambiente. Sí, sí. El aire está súper cargado. Dios. Qué locura de lugar, de verdad. No deja de sorprenderme. Hoy va a ser un día largo, Ocos. Estas aventuras me emocionan mucho. Venga, vamos adentro. Vamos a ir moviendo las cosas. Intenta que toquen lo mínimo posible el suelo. Ocos está empapado todo, tío. ¿En serio? Sí. La madre que me parió. Dios. No, está súper inundado, ¿eh? ¿En serio? Sí, hay mucha agua. Aquí no había agua, ¿eh? No había agua, ¿eh? He traído algo mejor que botas, ¿eh, Ocos? ¿Qué? Ya lo verás, es una sorpresa que veréis dentro de poquito. Paso primero, fíjate la cantidad de agua que hay, tío. Esto no estaba inundado, ¿eh? No, que va. Nada de esto estaba inundado. O sea, si esto está inundado, imagínate el tramo potente, tío. Va a ser una locura. Vamos a tener que nadar. Y es que además está decir que cada vez que llueve, toda el agua se filtra por el subsuelo de París, de la ciudad, y va para las catacumbas. Así que nos va a tocar darnos un bañito probablemente el día de hoy. Fijaros el siguiente lugar por el que hay que pasar. Si esto no es suficientemente bajo, hay que ir por ahí. ¿Quieres hacer los honores, Ocos? Sí, pero me gustaría recalcar que aquí hay una chancleta. ¡Hostia, qué maravilla! Y podría ser bastante útil. Bueno, necesitamos la otra. Bueno, quizás la encontramos más adelante y las coleccionamos. No me la quiero llevar, la verdad. Tiene que oler muy mal. Y para que veáis que pronto empiezan las bifurcaciones, nada más entrar, puedes ir a la izquierda o a la derecha. Y nada más vas a la derecha, tienes un acceso por allí, otro por aquí, y este, que es el más estrecho. Y si ya habéis visto el primer vídeo, sabéis la frase icónica de este momento. Como os digo siempre, más estrecho es más diversión, así que ya sabéis por cuál vamos. Vamos allá. Buah, no cabes, con la mochila no cabes, Ocos. Tío, va a acabar hecha una mierda. Sí, sí. A ver, hemos comprado unas bolsas especiales. ¿La ponemos ya? Sí, vamos a ponerla. Hemos traído esto de aquí porque nos temíamos lo peor, que son unas lindas bolsitas. Es muy grande. Sí, sí, me gusta. Hostia, oye, y el material impermeable un poco, ¿no? Lo suficiente para que se moje un poco, sí, pero no demasiado. Tiene rabia, pero no demasiado. El primer tramo de las catacumbas es una de las partes más complicadas, ya que es súper estrecho. Y además esta vez tenemos un factor añadido de dificultad, y es que está húmedo y lleno de barro. Esperemos que esta bolsa de un euro nos ayude un poco. Bueno, buenísimo. Lo peor es que estamos intentando evitar lo inevitable. Arrastrar las mochilitas. Dale, Ocos, confío en ti. Vale, venga. Ahí va. Vale,
es que es como lodo, tío. O sea, no es agua, es como lodo asqueroso. Mira que sitio más guay. ¡Dios! Es muy, muy justo, ¿eh? No quepo, tío. No sé cómo has pasado así. Porque soy pequeño y ya te lo he dicho. ¿Queríais aventura? Toma aventura. Una escoba que creo que... ¡Oh, mi cabeza! Oh, y aquí ya llegamos a un tramo con un acceso que está tapiado desde allí. Este, que no lleva a ningún lado. Y ese, que es por el cual vamos a ir ahora. Eso sí, si no me falla la memoria, no cantemos victoria demasiado rápido, porque después de un momento de tranquilidad como este, un tramo por el que podemos caminar de forma relativamente cómoda, siempre viene un reto. Y dentro de poco se viene un reto divertido. Es que me suena que había un hueco súper, súper enano, pero heavy, ¿eh? ¡Hostias! ¡Chaval! ¡Qué humedad! Buah, no me quiero imaginar cómo va a estar ahí adelante, tío. Un lindo bañito nos vamos a echar. ¿Tenemos balsa? No, esto no es el metro de Valencia. Y a ver, se supone que estos charcos no deberían estar aquí, deberían estar más adelante. Y el reto no es este, es uno que está un poquito más allá, pero ya empieza el agua y empieza la diversión. ¡Oh, está helado! ¡Está muy, muy frío! Es una sensación bastante desagradable. Venga, sigamos. Ok, y llegamos a la parte más divertida, que es este moridero de aquí. Muy estrecho, ¿eh? Sí. Y con unos hierros bien oxidados para que pillemos un poco de tétano. Vamos para adentro. Por lo menos aquí no estén. Que vino por ahí. Va, es ir fijo, 100%. Entonces, saludito, la quesito, creo que tal estamos. Seguimos, continue. Pásame las mochilas. ¿Llegas? Sí, lo tengo. Perfecto. Tenemos una pequeña zona de checkpoint por aquí para dejar las mochilas. Y ahora nos toca seguirnos arrastrando. Es que flipas, o sea, no así, entiendo, tío, cómo cabes de rodillas por aquí, tío. Es que no me pasa medio cuerpo. Flipas, chaval. Es que entra muy por aquí se puede pasar un poco mejor. Por aquí se puede pasar un poco mejor, dice. Dios. Madre mía. Vale. Sí, es tremendo, ¿eh? El sitio. O sea, súper, súper mega estrecho, tío. Por ahí viene Ocos. Es que no cabe casi ni la mochila. Mira. Allá va. Hay que seguir por ahí. No hay tiempo que perder. Tenemos muchos kilómetros que explorar. Pasas muy justo por ahí. Aquí, una pequeña zona, un poquito más alta. Vale. Pues necesito luz. Esto es infernal, ¿eh? Vamos a intentar avanzar. Mira ese sitio. Mira. Cuidado con las tiras de aquí, Ocos, ¿eh? Porque está todo muy suelto. Que hay incluso una viga de... Tú, es que entra hiper mega justo aquí, ¿eh? Cuidado con las tiras de aquí, Ocos, ¿eh? Porque está todo muy suelto. Que hay incluso una viga de madera aguantando unas rocas que tienen muy, muy mal aspecto. Esta viga de aquí no me da mucha confianza, ¿eh? Así que mejor no tocarla demasiado. Y de esta parte sí me acuerdo, tío. Es la parte más divertida de todas. Por aquí. Alucina, os voy a dejar este momento tan agradable y tan cómodo para que mientras yo intento no morir en este agujero estrecho le puedas dar un likecito, que creo que es lo menos que se merece este vídeo. Y ya que estás, si no lo has hecho aún, te suscribas al canal. La verdad es que es algo que me pondría particularmente contento. Sería muy bonito por tu parte. Espero, por favor, que aguantéis. Al menos hasta que salgamos. ¡Vale! ¡Wow! Con cuidadito. ¡Wow, eh! Con mucho cuidado. Con mucho amor. ¡Nice! Cuidado. El tramo más romántico de las catacumbas. Vamos allá. Y lo peor es que, Ocos, tu vida depende de esas dos piedrecitas que ves justo al lado tuyo. Vamos a no tocarlas. Sí. Lo peor es que la parte ancha dura poco porque ya se vuelve a poner estrecho. Mira, tío, pero es que yo no sé cómo pasar por ahí. No sé dónde poner el pie. Oh. Ahí estás. Oh, nice. Oh, el toboganito. Sí, me ya encanta. Estamos. Y esta sí que es la parte más divertida, de forma no irónica, porque hay un lindo tobogán por el que deslizarnos. A ver, dale caña.
No, no funciona. Lo que sí funciona es para las mochilas, a ver. Para allá. Allá va. Bueno, bueno. No sabía como pensaba. Medio metro es medio metro. Sí, algo es algo. Ya estamos, ya estamos. Esta zona es más bonita. El tobogancito. Mira cómo lo muevo. Un poquito de relax, por favor. Oh, yo me estoy cansando ya de las mochilas, ¿eh? Vale, ya casi estamos. Esta zona creo que es bastante más amplia. Aquí ya se puede caminar. Bastante lindo. Sí. Vale, cogemos ya esto. Y poco a poco nos podemos erguir. Aquí ya podemos estar de pie. Una comodidad. Y a partir de este punto, ya podemos utilizar las mochilas como mochilas. Esa es la mía. No me ha gustado nada esta mochila. Prefiero esta. Ah, sí, la mía. Y ahora sí que sí, ya estamos equipados, como Dios manda, para seguir recorriendo estos túneles. A partir de este punto ya podemos avanzar a un ritmo un poco más acelerado. Por ahora las secciones estrechas estarían finalizadas. Alucinas, ¿eh? O sea, por el sitio que han pasado es súper, hiper, mega heavy, porque es que entran lo más justo posible que se puede entrar, hermano. Ahora solamente nos quedan grandes pasillos como este, en el que estamos ahora, muchísimas bifurcaciones y demasiados kilómetros por recorrer. Tenéis que tener en cuenta que todos estos túneles recorren toda la ciudad de París por el subsuelo. Iremos viendo a lo largo de la exploración cómo hay carteles incluso que señalizan las calles que están encima de nosotros, ya que de alguna manera las catacumbas hacen eso, simular la ciudad que tenemos encima, pero bajo tierra. Es la única forma de intentar no perderse en estos túneles, acompañados con un mapa que en esta ocasión hemos traído, uno bastante actualizado, y el Mastrol que hemos encontrado, un lindo hallazgo de Ocos. Y vamos a empezar a movernos ya a un ritmo un poco más acelerado por estos pasillos, porque tenemos una larga aventura por delante. Todo tatuado ahí, o sea, todo tatuado, todo tatuado, todo grafiteado por ahí, toda la vaina, tío. Más acelerado por estos pasillos, porque tenemos una larga aventura por delante. Esto no ha hecho más que comenzar. Hemos viendo carteles como estos que están aquí, 17R, probablemente R sea de Rue, que es calle. A veces coloca los números, a veces son los nombres de las calles, pero esto nos va a ayudar a movernos por este increíble tramado de túneles. Otra cosa que es bastante curiosa de este lugar es que a día de hoy es muy complicado entrar. Ya habéis visto el recorrido que hemos tenido que hacer para poder acceder, y es que a medida que estos lugares se iban popularizando y que la gente venía cada vez más y más, la policía y las autoridades tenían que hacer algo para evitar que siguiese pasando. Por lo que empezaron a tapiar todos los accesos conocidos de este lugar, y a día de hoy solamente quedan aquellos más complicados, sí, más difíciles, y por los que dos lunáticos se meterían. Era, dime, Foxy. Creo que está aquí. Antes era muchísimo más fácil entrar, entre comillas, y a día de hoy cada vez es más complicado. Es por ello que veremos muchos grafitis de personas que accedían antiguamente a este lugar, y es muy curioso. Literal, si estás por ahí dices, nah, yo aquí he llegado y aquí me quedo. Explicado. Es por ello que veremos muchos grafitis de personas que accedían antiguamente a este lugar. Y es muy curioso ver cómo a medida que nos vamos adentrando cada vez más en las profundidades de este sitio, iremos viendo cómo la cantidad de grafitis que hay en las paredes cada vez va disminuyendo un poco y un poco más, hasta llegar incluso a zonas completamente vírgenes de grafitis, donde podremos apreciar la pared y los colores originales de los muros. Y eso quiere decir que son zonas que han sido exploradas por muy pocas personas. Os lo dejo ahí como dato para que os vayáis fijando sobre una curiosidad más que tiene este increíble... Justo, me había catado yo de eso, Siempre. Y ahora que empiezan las decisiones, que se empieza a bifurcar este recorrido, tenemos que acudir a una cosa muy útil, que es un mapa. Que Ocos nos ha traído uno impreso desde Bilbao. Uno curioso, la verdad. No un mapa cualquiera. No preguntéis de dónde lo ha sacado, porque no queremos saberlo. Pero es un mapa que a primera vista puede parecer normal, pero si luego te fijas y empiezas a ver pequeños detalles y cosas extrañas, te das cuenta que es un mapa con la temática de Hello Kitty. No sé dónde sacas estas cosas, tío, pero son curiosas. Si os fijáis, podéis ver todo tipo de Hello Kitties, dependiendo de las zonas diferentes de las catacumbas. Mirando por el mapa, vamos a buscar el lugar exacto en el que estamos y vamos a ver el recorrido hasta la primera de las salas que vamos a visitar, que pronto conoceréis cuál es. Realmente, mirad la envergadura de esto. O sea, estamos hablando de que quizás esta zona es todo el centro de París, luego se extiende por todas las zonas de las afueras, por los diferentes cementerios de las ciudades, y es que realmente es un tramado de túneles masivo. Aquí podéis ver que cuando decimos que son cientos de kilómetros de túneles, no lo decimos de broma. Y pensad que esos son los que se han descubierto. A día de hoy hay decenas, por no decir cientos de kilómetros más de túneles que aún no se han descubierto, que quizás hoy nosotros descubramos. Vamos allá, recorramos estos túneles. ¡Dale! O está fresquito, hay viento. Eso es un buen indicio de que va a haber oxígeno y que no moriremos por falta de aire. Y agua también. Es que el agua es lo peor. El agua es lo peor. No sé si os fijaréis, pero el agua está súper cristalina.
Mira, Casper. Por aquí tenemos que hacer un poco de parkour. Hay que aprovechar las oportunidades que nos da la vida de no mojarnos o no mojarnos más. Bien refrescante, ¿eh? Sí. Un sabroso bañito. No me gusta, no estoy. Este se ha mojado. Bueno. Aquí viene lo gracioso. El spa. El balneario. Me gusta eso. No sé si se llega a apreciar, pero ahí ya directamente no se ve ni el fondo. No te preocupes, Socos, que he venido preparado. A ver, sorpréndeme. Ahora entenderás por qué te he dicho que te pusieses esos calzoncillos tan bonitos. Por aquí tengo el equipo impermeable. Unas lindas chancletas. A pesar de que habías cogido unas bolsas gigantes. Dime algo más impermeable que tu piel. No lo hay. Luego he traído una cosa maravillosa, que es un invento que hace poco descubrí. Aguanta, ¿eh? Que es una toalla, ¿no? Genial. Sí, toalla. Nice. Te mojas y luego te secas. Sabes, por un momento me lo estaba pasando bien. Pocos está muy triste. Un muy buen plan. Última vez que te acompaño. Os lo prometo que pronto se lo dio bien, a este. ¿Era esto o nada? Vamos allá. A ver, tú me has traído un mapa de Hello Kitty y yo te he traído unas chaclas en vez de unas botas. Estamos en paz. Bueno, me quito los calcetines. Como si no estuviesen empapados. Lamentable. Oh, nice. Ocos pidió unas botas y obtuvo unas chancletas. Las chancletas y eso sí, los pantalones fuera, ¿eh? Ya veréis el easter egg. Nice, calzoncillos. Bananitos y melocotones. Es que de verdad que no os imagináis lo que sería. Venga, vamos a seguir. Ahora sí que sí, estamos preparados. Está muy fría, tío. Parece que tiene hielos en agua, te lo juro. No, está muy, muy fresco. La verdad, y eso que estamos en pleno julio. No nos importa. Venga, nada, vamos allá. Tremendo bañito nos depara. Una experiencia memorable. Está extremadamente profundo, tío. Dios, y no hace más que meterse más y más al fuego. Se me quedan clavadas las chanclas, tío, en el barro. Mira, si no, se va de paseo, se va de paseo. No, pinche chancla, ven aquí. Esto es lo más precario que he hecho en mi vida, tío. Es malo un montón. Y encima es que hay rocas por debajo. Es una misión memorable. Lo bueno es que si grabo así, no se ve tan precario. De cintura para arriba. Por aquí tenemos una bifurcación, pero seguimos por el pasillo alto. Eso sí, la última vez, un poco más adelante, seguía habiendo bastante agua. ¿Por qué se oye tanta agua? ¿Eso es que se está filtrando? Tú, escúchame, vamos a tener que bucear, no me lo creo. ¡Ah, mira! Hay un riachuelo. Aquí sale dentro de las catacumbas. No me quiero ni imaginar cómo va a estar más adelante, ¿eh? Es que no quiero. Pero bueno, hacemos el recorrido en chanclas y ya nos cambiamos al final, cuando ya esté seco. Vale, me parece bien. Sigamos en esta épica aventura. ¡Uy, se los procesamos! Te lo juro. Hay que tener cuidado aquí. Está muy profundo. Puede haber algún hierro o algún objeto no deseado que no queremos que nos ampute el pie. Dios, tío. Mira, hermano. Aquí el nivel del agua empieza a subir. Vemos que a Ocos ya le llega la rodilla, a mí me llega el tobillo. Hostia, me ha tocado algo, tú, animal. Es que dices pececillo. Te lo juro, que hay algo que me está tocando el pie, no me está gustando. Vamos a avanzar. Es el alacrán. Tú, aquí está muy profundo. Está muy profundo, sí. Ahora sí. Luego va a tener que volver por ahí. O sea, por aquí ya tenemos la primera ubicación importante, que es una de las calles más conocidas de las catacumbas, que es Rue d'Alexia. Y la hemos encontrado ya aquí. Estamos bien posicionados. Y tenemos que seguir el recorrido por ese pasillo de allí. Tan bonita de aquí. Esperemos encontrar algo interesante. Izquierda una vez, derecha dos veces. Vamos allá. Izquierda una vez, derecha dos veces. Y siguen con las chanclas, ¿eh? No se importa nada. Es enorme. Ese pie. Qué asco. Ya no me jodas. Con lo limpito que estaba ya. Hostia, cómo resbala, animal. Oh, no. Eso, como si agua no fuese suficiente. Un poquitito de arena movedizas. Qué incómodo y qué todo, chaval. Justo por aquí podemos ver de dónde venimos y hacia dónde vamos.
sigamos en esta dirección. Vale, parece que la zona mojada ya se ha acabado, pero tenemos los pies llenos de barro. El único charco donde limpiarse un poco es este. Hora de acicalarse un poco. Chorrito de agua a los pies para quitar todo el barro y toda la nube. ¿Qué cabrón? Así, rápido. Ah, vale, vale. Pero no, oh, queda muy limpio, ¿eh? Ya, se quita muy bien. Vale, vale, no está mal, no está mal. ¡Qué maravilla! Y para que veáis la magia de la edición, cogemos y hacemos una transición. Claro, sí, sí, sí. Ahora sí que sí. Dejamos aparcadas por un rato las chanclas, luego nos van a ser de utilidad para volver a pasar por el infierno, porque tenemos más o menos una hora y media de caminata non-stop sin estar grabando, cosa que hace que se multiplique por 5 el tiempo. Y vamos al primero de los spots. Vamos a darle caña. ¡Go! Montaron. Nico, ¿qué es lo que está aquí? Saludito por ahí, ¿qué tal está? Boops. Bienvenido, papá. Montaron. Aquí podemos ver una de las salas. ¡Ay, yo soy Plex! ¡Qué grande! No lo había visto, qué grande. Aquí hay algunos grabados bastante interesantes en las paredes. Tú todo bien, muchas gracias por seguirme. Bienvenidos a la family. Pues tengo reacción en YouTube, manín. Ya la reaccioné. Te puedes pasar por YouTube si quieres para verla. Ahora voy a terminar este videito. No. Si te ves por ahí en mi perfil, justo tengo la reacción por ahí de si no, luego, a ver, la podemos poner luego, si no, la que acabo de estar. En la que hay algunos grabados bastante interesantes en las paredes. Un anfiteatro, escaleras. Y hay como tallados bastante bonitos que podemos ver por aquí, junto con columnas, una enorme cruz, es un altar donde suelen colocar velas. Esto de aquí parece una calavera con los dos ojos, la nariz y la boca, y esta imponente escalera que no lleva a ningún sitio, con un mensaje escrito en francés. Vale, acabamos de encontrar una sala que no esperábamos visitar. Laticas y latas por ahí, hermano, que hemos visto que se conoce como la habitación del dragón, y la explicación es sencilla, y es que hay un lindo peluchito de un dragón por aquí. Bastante troll y bastante simpático. Un buen dragón Shaolin. Oh, fijaos esto. Un pozo, tú. Esto en principio seguramente es para que se drene todo el agua que se acumulaba aquí y se vaya hacia esa zona de allí. Para que todo esto, que antiguamente sea un área de descanso para las personas que trabajaban aquí dentro, o para las trincheras, cuando se utilizaban estos túneles con fines militares, pues se podrían ocultar aquí las personas. Hostia, acabo de ver por qué se llama el dragón. Yo también. La madre que me parió, qué guapo. O sea, la idea del peluche me gustaba, pero este es mejor. Qué guapo, tú. Qué burrada. Es que el peluche estaba gracioso, pero lo guapo es esto. Brutal. Y por aquí tenemos una zona hacia abajo. ¿Y sabes de qué tiene pinta esto, tío? De una piscina. Es más, bajaban por aquí, se metían en la alberquita, se relajaban, sosegados y tranquilos. Y aquí tenían para dejar los cigarritos y las cervecitas. Sigamos conociendo rincones nuevos de las catacumbas, que no son pocos. Vamos allá. Mira, pero se habéis puesto prácticamente el mismo mensaje. No, pues luego la pongo si queréis cuando acabe este vídeo, pero lo que os digo, si ya tengo la reacción en YouTube. O sea, pasaros sino por mi canal y ahí tenéis la reacción, chavales. ¿Sabes que esto es para aguantar la presión y el peso de las rocas? Sí, si no os pongo mi reacción. Servía para apuntalar los túneles. Hemos encontrado indicios de vida en las catacumbas. La vida nacerá ahí donde la luz no alcanza. Es que y esas misteriosas me gustan. Es una moto, chaval. Es una moto. Es una moto. Hostia, pues debemos estar cerca de la superficie, ¿eh? Sí. Pero esta escalera. Una moto. Hay que visitarla. ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Te veo desde aquí! Tú, ¿pero qué es esto? ¡Qué pasada, tío! ¿Qué cojones es esto, tú? ¡Mira, Ocos! ¡Joder, qué susto, tío! Te lo juro, tío, que me voy a recorrer un pelín por aquí, ¿eh? Es el típico momento donde nos perdemos y no nos volvemos a ver. Este tipo de paredes y estos pequeños agujeros es donde normalmente están las zonas más poco conocidas. Y lo sé. Tío, ¿pero cómo se puede ser tan cabrón? Me ha asustado muy fuerte. No me ha gustado nada esa experiencia, ¿eh? Estás mucho más energía. Ya no me hace falta un café. ¿Esto? Ay, esta es la habitación de los trolls, quizás. Esta es la habitación de los trolls. Es bajo tierra, tío. Mira, tío. De monstruos S.A. No mames. Mira, cosas que te gustan, un tenedor. Un lindo tenedor. Señalando a
No, no, está sacando el dedo. Mira, el tenedor. Hijo de... Es un tenedor bastante troll. Y mira, estos sí que son troles. Troles bastante bonitos. Mira, podemos contar un troll. Tú, pero me parece heavy que ahí dentro haya estas cosas. La peña es brutal, tío. ¿Los trolls? Otro trolazo. Una buena cuchara muy feliz, es muy bonita, ¿eh? Es una cuchara bastante elegante, ¿eh? Es posiblemente la cuchara más bonita que he visto en mi vida. Soy muy fan de que hayan aprovechado esta pequeña infraestructura que hay aquí. Parece tremendo, que entiendo que es una pequeña representación de las catacumbas, para habitarla con trolls. Y me gusta mucho que la gente que viene los deja en su sitio. Sí, ya que es importante respetar los muñecos históricos de este sitio. A saber cuántos años llevan esos trolls aquí. Ocos, cuando acabéis de grabar cucharas, tengo algo que te va a gustar. La Santa Muerte. ¡La parca! Hay grabados guays, ¿eh? Sí, a ver, esta está un poco paranoica. Está un poco pocha, la verdad. Tampoco nos vamos a burlar mucho de la Santa Muerte. No vaya a ser que venga por nosotros. La verdad es que es bastante buena. Ahora me está gustando. Está muy guapo. Está guapísimo, ¿eh? Y el nivel de detalle, increíble. No había visto nunca una representación de la Santa Muerte tan bonita como esta, ¿verdad? Mejor nos vamos de aquí, la dejamos tranquila. Vamos a no perturbar su descanso y su paz. Y volvemos escalera arriba para seguir conociendo los rincones que aún no habíamos visitado de las catacumbas. Por aquí hay una escalera de espiral que, por supuesto, vamos a subir. Pues que esto está dentro de las catacumbas, tío. Tremendo recorrido, ¿eh? ¡Qué calor que hace, tío! Y está lleno de arañas. Es un acceso, ¿eh? Vaya. Pero... ¿Esto es la calle ya? Sí. Es que no hace tanto calor. Pero está cerrado desde fuera. Tenemos el acceso. Tú, mira. ¿Qué? ¡Qué locura! ¿A dónde dará esto? Y es que antiguamente había muchos accesos como este a las catacumbas. E incluso habían accesos privados de personas que tenían en su patio una tapa de alcantarilla que conectaba con un túnel que conectaba con las catacumbas. Es por ello que hay personas que incluso se han apropiado de zonas de las catacumbas. Han cogido, por ejemplo, un sector de un par de pasillos y un par de salas que les gustaban. Las han tapiado y han decidido que eso formaba parte ahora de su propiedad. Bueno, vamos. Sí, vámonos de aquí. No me gustan nada esos insectos diabólicos. Oco, segundo indicio de vida en las catacumbas después del gusano de antes. Una cucaracha, tío. Es una muy buena cucaracha a la que vamos a molestar poco. Es que todo el rato vamos viendo bifurcaciones. A veces están señalizadas como esta, en la que podemos ver el nombre de las dos calles que irían por encima de este lugar y por encima del otro. Y esto nos ayuda a guiar. Te digo, manín. Tengo la grabación en YouTube, chavales. Si la queréis ver por ahí, está por ahí. ¿No? Sobre todo en momentos como ahora, donde estamos intentando ver zonas que la última vez no pudimos conocer. Y por lo tanto, las posibilidades de perderse son más elevadas. Y vamos a aprovechar esta pequeña pausa publicitaria que está a punto de aparecer para comernos unos buenos espaguetis a la boloñesa. Como no tenemos agua caliente ni ninguna manera de hervir agua, vamos a echar el agua a temperatura ambiente y esperemos que de alguna manera se hidrate esta pasta y podamos comer algo sabroso. La teoría al menos es esa. Veamos si el experimento sale bien, si no nos va a tocar comer doritos de pasta. Eso es nice. Un chorrito. Huele muy bien a tomar. Huele muy rico, ¿eh? Un chorrito aquí. Pero no va a estar caliente. Sabes que vamos a tener que esperar 3 años, ¿no? Más o menos. Y por aquí vemos un cartel que nos indica la dirección del cementerio. Vamos para allí. Ahora vamos a intentar encontrar uno de los lugares más icónicos y más único de este sitio. Aquí, ¿eh? Abre bien los ojos, Ocos, porque puede estar en cualquier esquina. El cementerio. Y lo que os comentaba antes, aquí ya empezamos a ver muros en los que no hay ni un solo graffiti, ni una marca, ni un tag. Y es porque realmente estamos en una zona bastante alejada de la entrada. Estamos en un lugar donde muy poca gente sabe. Bueno, yo no lo he dicho antes, que justo antes de que lo dijese lo dije yo. Lo dije yo. Lo de los... que dije yo, está todo tatuado. Lo de los graffitis. Fijaos como aquí, yo no sé si os habéis ido fijando a lo largo del vídeo. Sí que es verdad que había muchas zonas en las que yo no me fijaba, la verdad. Pero mira ahora aquí, es tremendo, o sea, no hay ni uno. Y antes estaba absolutamente lleno. Tura a entrar. Es por ello que vamos a empezar a ver probablemente zonas más intactas y dentro de poco empezaremos a encontrar cosas como estas. Y es que esta es una de las zonas que pudimos visitar la última vez que estuvimos aquí, que básicamente es una selección que alguien ha hecho de diferentes huesos del cuerpo humano en los cuales han colocado exactamente qué es cada uno de estos huesos. Por aquí vemos un húmero, una tibia, tenemos lo que parece ser un fémur de una chica y un fémur de un hombre, realmente.
realmente el tamaño de esto es impresionante. O sea, fijaros en comparación con una mano, lo grande que es este hueso. Es gigante, no había visto un hueso así en mi vida. Podemos ver vértebras por aquí. Tenemos también un peroné. Y es que todo esto lo han sacado de lugares como el que iremos luego, ya que cuando traían todos estos restos, hacían diferentes tipos de formaciones con ellos para poderlos acumular, muchas veces con una intención decorativa. Pero me parece muy curioso de este lugar, que es uno de los pocos lugares abandonados, entre comillas, donde cada vez que vienes vas a ver el lugar distinto, pero no necesariamente por la misma razón que en el resto de abandonos, que normalmente es porque van a estar peores, sino aquí muchas veces te puedes encontrar con que los sitios están en mejor estado. Tú, es que es tremendo. A mí me parece tremendo que... O sea, es que aquí entra la peña todos los días, ¿sí? Aunque sea... Y mira por dónde han entrado ellos, ¿sabes lo que te quiero decir? Y luego, esta colección, por ejemplo, de huesos, me parece hiper mega turbio. Y lo que te digo, tú imagínate que te encuentras alguien ahí dentro. Es que tú ahí dentro te puedes encontrar cualquier... O sea, puede ser alguien que esté explorando, puede ser un fucking loco, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que... Ya que hay personas, catáfilos, que vienen a este lugar con la intención de intentar mejorar las instalaciones, por decirlo de alguna manera. Encontrar esto en las catacumbas es poco habitual, ya que muchas personas que venían aquí o que vienen a día de hoy se suelen llevar huesos como estos. No me preguntéis por qué, yo tampoco lo entiendo. Y es por ello que encontrar huesos en buen estado es muy complicado. Antiguamente estas catacumbas estaban repletas de huesos y a día de hoy son muy pocos los que quedan. Siendo lo más preciado y lo que más rápidamente se van. Porque tiene encima el nombre de cada hueso que es. Las personas, las calaveras, es por ello que ver una completa es prácticamente imposible. Aquí podemos ver un trozo de lo que antiguamente sería una calavera. Y es que aunque esta no es la primera vez que venimos, me sigue sorprendiendo increíblemente ver esto. Que no se nos debe olvidar que es la fosa común más grande del mundo, donde yacen millones de personas. Sí, muchísimas más personas yacen aquí que la cantidad de personas vivas que a día de hoy residen en París. Para que os imaginéis la envergadura de este lugar. Mira, por aquí una pequeña columna de huesos. Estas son las formaciones que ya pudimos ver en su momento, aunque creo que estaba en peor estado que en este caso. Y es que probablemente personas, catáfilos, han pasado, como ya hemos visto antes, a restaurar este tipo de formaciones y a dejarlas en mejor estado. Sigamos adelante. Lo súper curioso es que hay personas que a día de hoy siguen haciendo grabados en las paredes. Si os fijáis, aquí hay un grabado que está a medio hacer. Probablemente son las personas que se vienen a tomar unas cervecitas, vienen con su cincel y su martillo y se ponen aquí a pecar. Podemos ver otras tantas por aquí, que la verdad que son espectaculares. Y creo que la vez pasada que vinimos no estaban tan avanzadas. Son cosas que toman su tiempo y que la gente va haciendo poco a poco. Y la verdad es que este tiene una pinta espectacular. Hay gente que hace cosas más alternativas. Aquí estamos viendo literalmente un graffiti, una firma de un graffiti, pero tallada en la piedra. Curioso también de ver. Y futuros proyectos que algún día estarán completamente tallados en la roca y que a día de hoy son simplemente un esbozo. Han pasado unos 30 minutos, hemos seguido recorriendo pasillos y vemos que la pasta ya está un poco blandurria. Huele sabroso, tío. Buah, la pasta está un poco flodorito, ¿eh? Está flodorito, ¿eh? Es normal que sea tan pequeña. Está un poquito cruda. Está un poquito crudo. Está así. Un poquito de crunchy. Bueno, pero un poco de textura. Me estoy helando con el frío que hace aquí abajo. Un poquito de pasta fría siempre entra bien sabroso para calentar el cuerpo. No mucho, pero habiendo hambre, sí. Finalizada la ingesta de alimentos, apachurramos esto bien y para la mochila. Que todo lo que entra con nosotros, sale con nosotros. Eso sí, en la mochila de Ocos. Es que lo sabía. Y es que habiendo entrado a las 2 del mediodía, entre pitos y flautas, ya son las 4 de la mañana. Para que veáis el tiempo que toma recorrer estos pasillos y grabar. Están ahí a las 4 de la mañana. Sigamos. No, se me caen los huevos al suelo, ¿Qué es esto, tío? No tiene ningún tipo de sentido. ¡Hermano! Tú. Pero es de verdad, o sea, son puto trono de esqueletos. Escucha, esto no estaba la última vez, Esto no estaba aquí. Literalmente iba a decir que hay mogollón de salas vacías. Hermano, esto es una de las cosas más heavy que he visto yo en mi vida, te lo juro por Dios. Si nos encontramos esto, ¿qué es esto, tío? No, esto, escucha. ¡Qué maldita locura! ¿Qué es esto? ¡Qué mal rollo! Pero que está perfecto, o sea, es de verdad. Pensaba que era de mentira, tío, parece de Juego de Tronos esto. Que tiene una estructura y todo de hierro, tío, para aguantarlo. Mira los hilos de metal, ¿no? ¿Quién es el pirado o la pirada que ha construido esto? Esto no pertenece a las catacumbas originales. Esto lo ha construido alguien recientemente. He visto todos los vídeos de catacumbas de YouTube y no he visto en mi vida un vídeo. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Está forjado en hierro. Literalmente tiene una estructura de hierro. Esto es una pirada, Ocos. No entiendo. Esto es una locura. Imagínate, porque ese tío puede ir por las mañanas. Imagínate, o sea, por las noches. Son las 4 de la mañana. Tú imagínate que el nota ese entra ahí ahora, tío. Imagínate que ese pibe entra ahí ahora, ¿sabes lo que te quiero decir? Y
O sea, te mata, mano, que ahí la gente está loquísima, ¿sabes lo que te quiero decir? Muy famoso, que era algo parecido a esto, que también era un trono de huesos, que no estaba en este lugar, estaba en una zona bastante apartada de donde estamos ahora, pero hace tiempo que nos dijeron algunos compañeros catáfilos de aquí de Francia que lo habían destruido y por lo tanto ya no quedaba nada de los huesos. No habíamos logrado ver una sola calavera intacta, pero es que aquí no hay una, hay 8, 10, 15 calaveras intactas. Es que este intactas. Es un esquizofrénico que lo formación... ha estado... O sea, este es un satánico literal que lo ha estado... Ha estado cogiendo los mejores huesos y se ha montado esa vaina, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un trono que parece estar forjado en la propia pared de la catacumba. De veras que me ¡alucinante! La gente que hace esto, literalmente arte con los restos que se encuentran aquí dentro. ¡Súper turbio, hermano! Pero es que está perfecto hecho, ¿eh? Mira, 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 tío. Las calaveras perfectas. Y es que haya gente que haga este tipo de cosas, no sé si me parece fascinante. Es muy turbio. O perturbador. Pero la verdad es que es increíble el nivel de detalle, la cantidad de trabajo que tiene esto, que tiene una estructura que lo soporta, que hace que todos estos huesos se puedan sostener. El hecho de colocarlos. Está guapísima, pero la mente del nota o la mujer que ha hecho esto, bien no está, hermano, es real. Imagínate encontrártele ahora ahí. No, que aquí hace. Que, ¿me entiendes? Con las velas, mirad las velas que están aquí. Que aquí hay velas, chavales, que aquí se sentará el noto y hará bla, 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 rituales satánicos y toda la vaina, hermano. Para hacer toda la estructura, las calaveras están rellenas de material para que se sostengan y es que son piezas... Mira el fuego, un buen puñal y un arma de fuego, aunque sea de balines. Únicas en las catacumbas, llenas de material para que se sostengan y es que son piezas únicas en las catacumbas. Encontrar calaveras como esta es muy pero que muy complicado. Es decir, que eso lo que quiere decir es que mira que todavía tienen dientes. Al punto de que algunas de ellas llegan a tener incluso los dientes. De veras que es algo increíble. Que... Hermano, es que lo que te quiero decir es que la vaina es... Lo que dice el nota, que este tío habrá estado rebuscando muchísimo para encontrar estas calaveras, porque es muy difícil encontrarte una en buen estado y es que no haya una. Es que no es que haya una, es que hay como Diego, así. Al punto hermano, de que me parece de una posibilidad de hoy. Los dientes. De veras que es algo increíble, que probablemente veréis en este vídeo. Sí, te vas a tomar un poquitín por estar por aquí. Probablemente dentro de un tiempo ya no va a existir. Es aterradoramente espectacular. La verdad es que el lugar es increíble, pero aún así nos siguen deparando muchas sorpresas y muchos recovecos que conocer. Brutal esto, estas catacumbas. Podemos empezar a ver por el suelo todos los restos de huesos, ya en un estado más familiar, más parecido a los que vimos hace años atrás. Y seguimos por este pasillo. Aparte de visitar lugares nuevos, queremos también visitar las zonas en las que ya estuvimos hace años atrás, para demostraros la diferencia que hay con unos pocos años de diferencia. Rayado, me han gatusado esa estructura, hermano. Ese trono me han gatusado. Las catacumbas, ya que se pueden descubrir zonas nuevas o incluso las zonas que ya están pueden cambiar por completo. Veamos a ver cómo se conserva unos pocos años después la sala que más nos sorprendió cuando vinimos por primera ocasión aquí y veamos a ver cómo está en 2023. Hay que volver por donde han entrado. Es que mira este sitio, por ejemplo, y este ni tan mal, porque después de los sitios por los que han pasado, este porque se ve bien aquí. Pues vemos este mítico lugar, el hoyo. Ya sabéis, soy una peli. Que las grandes aventuras siempre empiezan a través de un agujero estrecho. Veamos a ver cómo está 3 años después. Ojalá esté al menos igual. Sería lo suyo. Vale, aquí estamos. Esto parece que está prácticamente igual. Una pila de huesos. Probablemente los huesos del trono los hayan sacado de aquí. Sí, 100%. Menos las calaveras. Las calaveras estaban en muy buen estado. Hostias, vale. Qué locura, ¿eh? Sí, esto está igual. Esto vale. Está igual. Antes habían 2 esqueletos enteros, ahora solamente hay uno. Y por aquí había varias pilas de huesos acumulados uno encima de los otros. Vemos que ha cambiado bastante. Toda esta zona era espectacular antes porque veíamos las formaciones originales como estaban apilados todos los huesos. Aquí actualmente vemos que ya no están así. Había también una trapasueños, si no recuerdo mal, colgando del techo. Y por aquí podemos ver un montón de fragmentos de cráneos que antiguamente formaban un muro entero de calaveras. Vemos el mismo grabado, que ya podemos ver en su momento, Lenfer. Claro, ¿eso sabéis por qué se ha caído el muro de calaveras? Porque ha ido el otro loco a rebuscar, a ver cuáles eran las perfectas y se la ha quedado. El infierno, 1883. Y en este rincón, una placa conmemorativa, muy probablemente en honor a un catáfilo que falleció a una temprana
una edad de 33 años y al cual quisieron conmemorar con esta placa dentro de las catacumbas. Vemos también algo que no vimos en su momento. Vemos que por aquí hay una urna, muy probablemente de las cenizas de otro explorador al cual también quisieron conmemorar aquí. Y hemos encontrado este pasillo que está completamente repleto de huesos, que parece tener algún lugar al que ir. Así que vamos a intentarlo. Ya sabéis de la última ocasión que muchos de estos pasillos llevan a algunos lugares, otros tantos no, pero siempre está bien ir probando porque nunca sabes cuándo han encontrado una sala nueva o un nuevo lugar que esté intacto. Y es que ya lo dije en su momento, pero para todos aquellos que no hayáis visto el vídeo anterior, el lugar donde estoy actualmente, que veis que la altura hace que no pueda estar... No sé si tenía que haber puesto esto más 18 ahora que lo pienso, pero bueno, ya tarde, ya acaba el vídeo, así que... De otra manera que arrodillado, antiguamente tenía la altura de los pasillos que hemos visto previamente. Era sumamente alto, suficiente como para poder caminar sin ningún tipo de problema. La cosa es que la cantidad de huesos que se llegó a acumular es tan elevada que ocuparon todo ese volumen, todo ese espacio, y solamente queda esta pequeña cantidad de aire para poderse mover por encima. Es aquí donde se puede ver que no es una exageración decir que hay millones de personas aquí en las catacumbas. La misma manera que entramos... Twitch, si ves esto, es ficción. Esto es ficción, hermano, esto es ficción. Ahora toca salir. Para el hueco que vamos. Es ficción. Twitch, sí, es ficción. Ah, brutal, la verdad. Increíble, tío. ¿Por dónde se ha metido? Brutal, tío. Me pongo la cabecita por aquí. Trono. Este vídeo me parece una auténtica barbaridad. Y para abajo. Nice. Por aquí vemos otra zona nueva que no habíamos conocido todavía. Es que es una puta idea de olla, que aquí hay una montaña de huesos increíble, chaval. Nice. Por favor, mira. Por aquí, eso, tío, aquí vemos otra zona cuesta, nueva. Tío. Qué puta locura, tío. Que no habíamos conocido todavía. Es una pequeña sala de reuniones con varios taburetes y una pequeña mesa al lado de esta enorme cantidad de huesos. Tenemos zonas que en antaño fueron pozos y que están repletas de huesos hasta arriba. Vemos por todos lados pequeños taburetes con mesas como esta, donde la gente se podía reunir. ¡Qué barbaridad! Mira esto, tío. Muros enteros de puros huesos. Y toda la zona de arriba llena de calaveras. Y no tarda demasiado en volver el agua que nos persigue a todos lados. Estamos intentando acceder exactamente a esta zona de aquí, el Carrefour de Smurfs. Nos deparan 20 minutos más de recorrido por delante. Hemos venido a este lugar porque ya lo conocemos de la última vez que estuvimos. Sabemos volver desde aquí e igual tenemos planificado dentro de muy poco explorar otra zona de las catacumbas que aún no conocemos y que está muy pero que muy lejos de aquí, a la que es muy difícil llegar desde este acceso, y por lo tanto vamos a intentar encontrar otro acceso a las catacumbas más en la zona norte de París. 5 y 51 de la mañana, una buena hora para empezar a coger camino de vuelta. Te noto cansado, Ocos. Es que no sé... Nah. Creo que eso define muy... Encima llegó y dijo, no he dormido nada y tal. Este no sabe ni dónde está pinado, tío. Este, el pobre, está, que no sabe dónde está pinado. Bien, ¿cómo te sientes? Venga, va, no cantemos victoria, que aún nos queda una hora y media por delante. Vamos, Ocos, vamos. Energía, energía. Puede que eso sea demasiada energía. No sé si es por aquí. Nos vamos acercando. Joder, qué risas. Va a 200 por hora y de repente no sé si es por aquí. Más. A la salida. Buah, a mojarse ahora. Hemos intentado evitar esta zona, pero lamentablemente no ha habido suerte, así que toca volver al uniforme playero. Está muy frío, tío. No he metido todavía ni el pie entero y ya estoy notando el fresquito, ¿eh? Ocos, entre más tardemos, más dolor, ¿vale? Y hemos salido del hoyo del inframundo, tal que así. Bien llenos de barro y completamente empapados, para encontrarnos con la linda sorpresa que ya es de día. Y después de demasiadas horas en las catacumbas, más de las que habíamos anticipado, ya que entramos ayer al mediodía y estamos saliendo de madrugada, de mañana, son las 10 casi, 9:42, abandonamos ya este increíble lugar que hemos estado explorando por casi 20 horas. Lo peor es que lo de dormir no es tan sencillo, ya que tenemos que lavar toda la pinche ropa, y esto no lo veréis en este vídeo, lo veréis en un pequeño blog que estoy grabando para miembros del canal, tanto de la previa de la exploración como de la post-exploración, para que conozcáis exactamente cómo nos preparamos para algo así antes y lo que toca hacer después. Así que nada, me despido. Espero que sigáis esta aventura yendo de una punta del mundo a la otra, pero intentando explorar, conocer y visitar la mayor cantidad de lugares increíbles que haya de por medio. Me despido y, como os digo siempre, nos vemos en la morgue. Chao, chao. Nos vemos en la morgue. Y dale like, suscríbete y todo eso, que ya entiendo que lo sabéis, pero siempre está bien recordarlo. Ahora sí, chao. La verdad que sí. O sea, espectacular este vídeo, de los mejores vídeos que he visto últimamente, sinceramente.